Estuvimos realizando algunas llamadas telefónicas y coordinando algunas reuniones con Luis María y con la gente de Camusi. Ellos nos expresan esta preocupación que tienen por las construcciones o la gran cantidad de construcciones que están invadiendo la línea municipal y que los vecinos a veces por desconocimiento invaden la línea, sin saber que por ahí pueden llegar a pasar redes. No solo red de gas, en este caso tuvimos el siniestro de la red de gas, puede pasar alguna red de agua, alguna red de cloaca, podemos tener algún otro tipo de complicaciones y esto va a traer problemas para los vecinos y para nosotros. Así que ahora estamos tratando de ver en qué casos tenemos invasión al espacio público, por así decirlo. Tenemos calles que se han invadido, en algunos sectores han invadido terrenos fiscales, que los terrenos o las reservas fiscales muchas veces se dejan para hacer soportes de las redes, se dejan soportes para transformadores, se dejan soportes para algún tipo de backup de red o algún tipo de obra que necesitemos para inspeccionar las redes existentes. Y cuando los vecinos toman estos terrenos, nos imposibilitan o dificultan después cómo avanzar con esas redes y cómo avanza el crecimiento propio de la ciudad. Claro, ellos lo ven como un terreno raso, limpio y donde se podría estar edificando y avanzan ignorando que debajo de lo que va a ser su casa hay un caño de gas Claro, letal. en este caso fue lo que pasó en la semana pasada. La vecina por desconocimiento o el vecino por desconocimiento inició o hizo una quema, eso hay que recordar que está prohibido además, y la red pasaba muy poca profundidad de su vivienda. Y la red pasa por línea pública, está pasando por vereda, y ella estaba invadiendo la vereda con la construcción. A veces son desconocimientos de cuál es la línea. Se pueden acercar acá a la oficina de Wepromu, contamos con el personal apto para poder tirarles la línea y que se informen en qué estado está su construcción y así poder evitar futuros problemas. Entonces no hubo conexiones clandestinas, sino que la construcción era clandestina. La conducción era clandestina, sí. Y el permiso de gases estaba otorgado correctamente por Camusi. Sí, el permiso estaba otorgado correctamente, tenía nicho, tenía un medidor, no sabemos, porque eso es desconocimiento, no lo podemos saber, si toda la conexión estaba en óptimas condiciones, será un párrafo aparte cuando volvamos a darle la conexión o vuelvan a pedir la reconexión del servicio.